¡Maldita lisiada! No tiene frenos. Rápida y furiosa, rápida y furiosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Vieron qué bonito? No, pues qué padre, ¿no? Para este, cuando tienes viajes largos, está divertidísimo esa maleta. Muchas gracias. Pues ahora nos vamos a ver en San José Los Cabos, que nos vamos a presentar con testosterona, así que compren sus boletas porque nos ha ido muy bien con esta obra de teatro. ¿Y qué creen? Ya nos vamos a ir al Lunario este 29 de agosto. Entonces, mi hija María Itatí y yo, sí, vamos con Noche No Te Vayas, con mi hermano José. Y bueno, María Itatí ya se está aprendiendo una canción más. Esa es la gran sorpresa. ¿Qué significa para ti mantener esta parte de legado? Porque al final de cuentas el talento lo tienes y creo que lo hemos visto en tus hijos también, cada uno en su profesión y todo, pero qué orgullosa estás de sentir, María Itatí. Me siento muy orgullosa, ¿sabes qué? También me siento muy agradecida con la vida y con Diosito que mi papá haya sido cantautor ahora que ya viene el Día del Padre. Ahora sí que gracias papá por ser mi papá, para haberme escogido como hija, porque a través de sus canciones pues no muere, y mi hija María Itatí y yo nos siempre nos, ahora que le estamos cantando dicen, ay mamá, tanto que me regañas por el teléfono, y mi abuelito tiene una canción que él habla al teléfono, y sí, la canción se llama Teléfono, búsquenla, es de los 50. ¿Cómo va el proyecto del museo, Itatí? Pues yo creo que va muy bien. Va muy bien y gracias a Dios pues ya se va a abrir la casa del bolero. Qué bonito es el bolero, ¿verdad? Oye, y una que tiene mucha testosterona, una que tiene mucha testosterona también, Laura Bozzo. Se dice que te quiere para que interpretes pues su personaje en la bioserie. Pues yo encantada, imagínate yo encantada de interpretar a la señorona Laura Bozzo, que por supuesto que tiene grandes historias que contarnos. Es una mujer que ha hecho muchas cosas. Y bueno, yo creo que ella tiene una gran historia. Que muy interesante. Lo hablaron en MasterChef, lo hablaron. Esto también. Es MasterChef. Pregúntele a Paco de Miguel. Pero te gustaría. ¿Qué exacto. Te gustaría? Paco de Miguel, mi esposo. Paco de Miguel va a ser mi esposo. Pregúntele. ¿Sí? No te daría miedo que... El primer esposo de Laura Bozzo es Paco de Miguel. Pregúntenle. Okay. Y no te daría miedo que te tengan que decolorar el pelo a rubia superior, ¿verdad? No, nos ponemos más güeras. Vámonos, y que pase el desgraciado. ¿Han hablado con Laura Bozzo y tú ya de negociar tal vez? No, pero mira, fíjate que justamente me pidió estar y no pude porque estaba grabando una campaña publicitaria y no pude estar, pero ella sabe que cuenta conmigo. Oye, por supuesto. Es inevitable tenerte. Y es inevitable tenerte que preguntar, porque a todos les hemos preguntado de toda esta relación, lo que ha traído, la relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, la acusan de, pues, de ser la otra. Por mujeres como tú. Ayer se la cantó. No, eso yo la verdad no tengo la menor idea. Y es que está muy jovencita. Pero y en serio, en Los Cabos nos vemos en testosterona. Y Noche No Te Vayas, 29 de agosto. Ahí sí me van a tener que acompañar. 29 de agosto, siempre soñé estar en el Lunario. Y una vez más abriste tu corazón en una entrevista y volviste a revelar pues situaciones de la infidelidad de Eduardo. Pero tú lo acabas de hablar. Voy a decir una cosa. Eduardo Santamarina, que ya es el Día del Padre, se merece el mejor Día del Padre. Yo se lo... Ya le tiene su regalito. Yo, mi regalito es que van a ir sus dos hijos maravillosos con él y con Mayrín a Palm Beach a celebrar su Día del Padre, que son dos niños, bueno, ya muchachos grandes que lo adoran y que lo aman porque él se lo ha ganado a pulso, porque si algo tiene Eduardo Santamarina, además de estar bien guapo, estar en un matrimonio muy honesto y a todo dar, lleno de amor y de principios morales, porque ustedes lo saben con la compañera
y amiga y hermana Mayrín Villanueva. Y qué bueno, felicidades, feliz Día del Padre para Eduardo Santana. Y a Cristian Castro, ¿qué le decías? Y a Cristian Castro, que no podrás olvidar. ¿Cómo lo ves enamorado ahora con esta chica rubia? Ay, qué bueno, se merece, ¿a poco no? Sí. Después de tantos, ¿cómo no se merece el amor? Cristian Castro se merece el amor. Ya tiene el amor de todas las mexicanas. Sí, es un buen novio. ¡Ay! Es un buen novio. Fuimos muy poquitos días novio, pero claro que es un novio muy apasionado. Eso sí. Buen amante. No, eso sí, porque nada más de un beso, Nada más de un beso no pasó. Amarte a la antigua. No te pidió. Amarte a la antigua. Ay, qué horror. No. Oye, ¿cómo eres adorita a ti? ¿Besa rico? También hablabas de esta parte de la relación con Eduardo, pero también hablabas que en ese momento no tenías la madurez y preguntándote en este caso de Ángela y Nodal, dicen que a lo mejor no están muy maduros, a lo mejor solo es algo de jóvenes. Oye, pero es muy emoji. Oye, también, ¿en una ocasión nos decías que querías anular tu matrimonio? No, emoji, fíjate que ya, no, estoy en tantas cosas ahorita, pero... ¿Y él está de acuerdo en que no sea anulado? No sé, yo creo que si él quisiera lo hacemos con muchísimo gusto, evidentemente ya estamos divorciados. ¿Y la Berito cómo era de suegra? ¿Era buena suegra? Eso sí te lo puedo decir, la Berito es la mejor suegra que te puede pasar en la vida. Ay, gracias. Eso sí me... No es metichona, mala onda. Ay, chicos. Yo soy una suegra a todo dar, se los juro. Mira, sí tenemos que esperar. Yo soy una suegra, se los juro. No, eso de tener una mala suegra. No. Tenemos una película que se llama Mi suegra me odia. Ah, sí, es una película. ¿Qué les puedes decir a nuestros compañeros? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le dices a toda la televisión? Mira cómo están aquí todos viéndote. Dile, ¿sí ves la televisión? Mándales un beso allá ventaneando. Ya te ves como abuela. Sí, ya, muy pronto, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Toma, ya vuelo, abuelita. Y Tati, sin duda eres una mujer muy guapa, pero ¿te gustaría ser abuela joven o...? No, la verdad, cuando mis hijos lo decían, honestamente. Pero ellos quieren terminar su carrera, entonces todavía falta muy poco, como 3 o 4 años. A ver qué pasa. ¿Y qué le dirías a la ex de Cristian que se refirió muy mal de las mexicanas? Eso sí, yo no tengo la menor idea. Emoji. Murieras, es que dijo... ¡Ay, Brasil! Les dijo que las mexicanas eran mugrientas. Sí, dijo que las mexicanas eran mugrientas. Eso no. Mucha gente se indignó. Muchas mexicanas se indignaron. Voy a perder mi vuelo. Pobre, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi vuelo, chicos. Gracias. Te queremos, Itati. Bellísima. Oye, ¿y qué tal ves a Cristian? No. Ay, me lastimé el pie. Ay, ya.